eventos. Personajes, en ITM se ven todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITM se ve... El ITM es líder en inclusión para la educación superior. Ironman, Texas. Así se vivieron las vacaciones recreativas en el ITM. El programa de inclusión del ITM viene trabajando en diversos proyectos para lograr la excelencia en los estudiantes con discapacidad, tanto física como auditiva. El ITM, a través del programa de inclusión, lidera la propuesta de crear una mesa de trabajo para comunidad sorda. Mesa de trabajo que estaría enfocada básicamente a el ingreso, retención y egreso de los estudiantes sordos. Para ello se invita a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, a la Fundación Enseñas, que trabaja básicamente con comunidad sorda, y a un grupo de trabajo de un concejal de Medellín que desean sacar la política pública. La institución implementó con otras universidades y con excelentes resultados una mesa de trabajo para continuar desarrollando los proyectos que buscan el beneficio de la comunidad sorda. Lo más importante es que de una u otra manera el ITM viene visibilizando a la comunidad sorda. Tener unos trabajos mucho más fuertes, más serios, más interinstitucionales al respecto. Casi que nos estamos orientando a investigar realmente la comunidad sorda, cómo ingresa a la universidad, qué falencias trae, qué fortalezas trae, dónde hay amenazas, dónde hay debilidades. Entonces es un trabajo que va a impactar a la ciudad de Medellín y que lógicamente está muy en el lineamiento de la política del ITM de Camino de Ciudad con Inclusión y Equidad. Para la institución, esta iniciativa rectoral es un proceso importante en el desarrollo académico de los estudiantes con discapacidad auditiva, quienes continuarán siendo parte fundamental de este proyecto. La Mesa Interinstitucional de Educación Superior para Estudiantes Sordos me parece supremamente importante. Ahorita estamos tratando de hacer un proceso de comparación, unión y organización de las universidades que pueda fortalecer este proceso y este apoyo a todos los estudiantes con discapacidad auditiva. La idea es hacer un acompañamiento, una asesoría mutua y un apoyo mutuo entre universidades para fortalecer como ese proceso de inclusión y de surgimiento de las personas sordas en Medellín y en Antioquia. Ironman, Texas. Con perseverancia y disciplina, Fernando Aguilar cumplió su sueño. Bueno, pues este deporte son tres disciplinas: natación, ciclismo y atletismo. Las distancias en natación son 3.800 metros, en bicicleta son 180 kilómetros y en el atletismo son 42 kilómetros. Para Fernando Aguilar es vital continuar trabajando arduamente. De igual manera, para el ITM es un orgullo poder aportar al desarrollo de un gran deportista. Pues este es un sueño que empezó hace un año cuando ingresé aquí a la institución y empezó como una pregunta: bueno, ¿cómo voy a hacer todo esto si nunca he hecho, nunca he nadado, nunca he montado en bicicleta tanto, nunca he trotado? Y lo primero que pensé fue en el gimnasio de la institución. Y yo, bueno, ahí tienen la piscina, fui a hablar con Martín, el de deportes, y de una me colaboró y le conté también este sueño y de entrada me dijo: listo, yo te colaboro con el ingreso a la piscina y esto también es suyo, disfrútelo. El apoyo del ITM fue fundamental en este proceso para que Fernando Aguilar lograra participar en estas justas deportivas. La institución apoya a todos estos deportes pues porque siempre queremos salir adelante, a pesar de que el ITM no tiene una facultad de educación física, ya figuramos en muchos deportes, tenemos una cantidad de participantes en diferentes disciplinas. Al igual que Fernando, hay otros muchachos que, aunque no son de alto rendimiento y no tenemos acá esa modalidad, pues los apoyamos ya sea con inscripciones, con permisos y algunos con viáticos para viajar.
este joven deportista continuará preparándose en las instalaciones del ITM para seguir cosechando triunfos como lo ha venido haciendo en los últimos meses. Pues yo le digo a toda la comunidad que pues esa es una experiencia que todo mundo debería de hacer, porque es una lucha contra uno mismo y para este deporte más que físico se requiere algo muy mental, la disposición, la disciplina, la constancia, que tiene dificultades, que tiene piedras en el camino que le hacen tropezar a uno, sí, pero con la constancia se puede lograr y que en la institución siempre está con los brazos abiertos, siempre está dispuesto a ayudarle a uno, siempre están dispuestos a colaborarles. Bienestar Institucional viene desarrollando desde hace algunos años una serie de actividades para proporcionar a los niños un plan recreativo, dinámico y educativo en sus vacaciones. Las vacaciones recreativas buscan el bienestar a nivel emocional, psicológico, familiar, social, donde los hijos de los empleados realizan diferentes actividades. Entonces ellos aquí pasan un rato agradable, están a nivel social acompañados, se reencuentran muchos de ellos cada semestre y los hijos de los empleados se sienten contentos y eso se refleja en los papás. Los papás están tranquilos de que los tenemos acá, que estamos haciendo una actividad con ellos de forma responsable, tranquila, alegre y que ellos se divierten. El lunes realizamos ITM Cook, donde los niños aprendieron a cocinar un sándwich muy divertido. El martes estuvieron en la parte deportiva, donde gozaron con el clima súper delicioso, estuvieron en la piscina. Ya el martes estuvieron unas actividades culturales en algo que se llama Ecotarde, donde a partir de materiales reciclables elaboraron cosas artísticas. El miércoles en el zoológico pasaron delicioso, fue muy divertido. Y ya el viernes realizamos ya una actividad en el observatorio, donde ellos descubrieron parte del museo y aprendieron mucho sobre ese tema. De esta manera no solo se genera un espacio recreativo para los niños, también se brinda una alternativa a los padres de familia para que puedan continuar con sus actividades laborales con la tranquilidad de tener a sus hijos cerca y en buenas manos.